Inteligente, dedicada, fuerte, soñadora, carismática y, como su familia la describe, el motor del hogar. Así es Maritza Huamán, la lojana que clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Es mi pasión, es lo que adoro hacer y es parte de mi vida, lo que es la marcha atlética. Él se levanta temprano para los entrenamientos, hace la comida y ayuda bastante aquí en la casa, ¿no? Como en la parte de la casa, como estudiante, igual ha sido una buena estudiante, nunca se han quedado en materia. Es buena hija, se puede decir, como hermana es la mejor que he tenido. Nosotros nos complementamos muy bien, yo la apoyo 100% en lo que ella hace, en lo que quiera hacer, y sobre todo he sido parte de los sueños que ella quería cumplir. Sobre todo ahora, mi hermana ella es como toda en la casa, ella cumple los deberes de una madre cuando mi mami no está. Yo igual le ayudo en todo lo que puedo. Estoy orgullosísima de que haya clasificado a los Juegos Olímpicos de Río. Mi familia creo que ha sido mi más grande apoyo en lo que es el deporte. Creo que si no hubiese sido por ellos, no hubiese logrado también cumplir estos sueños que ahora lo estoy logrando. Me han ayudado mucho, me han ayudado a nivel de todas las maneras posibles para que yo pueda ir compitiendo, ir mejorando poco a poco y bueno, ahora representar en los Juegos Olímpicos. Sus entrenadores reconocen su constancia y esfuerzo que día a día ella realiza. La verdad que ella es una chica muy dedicada, una gran importancia al carácter que tienen estos deportistas. Tenemos dos clasificados de acá de Loja que se preparan aquí en la ciudad con todos estos problemas de por medio y a pesar de eso pues han salido adelante. La preparación es a nivel físico, tanto mejorar a nivel físico nuestra parte, brazos, piernas que se necesitan para nuestra competencia, ya que es una competencia muy fuerte, 20 kilómetros marcha, y también a nivel técnico, ya que mi deporte es de técnica, y mejorar un poco velocidad y resistencia también. Entonces de eso se trata mi deporte, donde se trabaja todo tiene que trabajarse de la mejor manera para poder lograrlo. Su entrenador, Luis González, quien tiene gran trayectoria y ha llevado a grandes deportistas a Juegos Internacionales, nos cuenta cómo es su trabajo junto a la marchista. Me ha permitido trabajar con ella alrededor de 18 años. Yo empecé con ella cuando recién terminaba su educación primaria, luego como profesor del Colegio Bernardo Valdivieso y luego en su carrera universitaria. Lógicamente, el cumplir el sueño olímpico de ella ha durado todo este tiempo y me siento orgulloso de haberla acompañado durante todo este tiempo y ver plasmado a través de su sacrificio, a través de su talento, mi formación como entrenador. Es responsable, súper dedicada, perseverante, disciplinada, de muy buen humor, extrovertida, muy amigable, sociable. No, nosotros tenemos algo bastante especial que lo hemos conseguido, es que ella ya haya logrado su objetivo académico. Actualmente ella es licenciada en Psicología y Orientación Vocacional. Eso permite dedicar su tiempo por completo al entrenamiento deportivo. Otro de los aspectos que tenemos ahora como garantía es que ella pertenece al grupo de alto rendimiento. Esto da para que ella tenga actualmente una beca de parte del Ministerio del Deporte que le permite entrenar con normalidad y cumplir todos los requerimientos desde el punto de vista básico. Con entrenamiento, esfuerzo diario, lo he podido lograr. Tiene marca para competir en el Campeonato Mundial en Londres 2017. Al competir en el Campeonato Mundial en 2017 nos va a permitir a nosotros cumplir con los estándares para poder continuar en el plan de alto rendimiento. Para poder llegar a triunfar, ella ha tenido que dar prioridad a la marcha. Nosotros estamos dedicadas de lleno a lo que es este deporte, cualquier deporte que sea, y a veces no nos involucramos mucho en la vida social. Yo tampoco he sido mucho de salir, pero a veces sí hace falta un poco la distracción y todo, pero por nuestros entrenamientos y por cumplir los objetivos nos ha tocado a veces dejar de lado nuestras amistades.
a veces hasta eventos familiares y todo eso por cumplir un sueño, pero yo no me arrepiento de nada. Creo que hasta ahora las cosas que las ha hecho bien, y bueno, la vida social a veces toca dejarla un poquito de lado, pero por cumplir un sueño. Difícil ha sido la parte económica. Creo que a veces el poder viajar a nivel del extranjero, donde hay más nivel, y poder hacer el tiempo base que me necesitaba para estos Juegos Olímpicos ha sido mi mayor dificultad. Janecita, ha habido muchos problemas. Ella le llamó, derramado lágrimas para poder seguir, porque a buscar la marca, al menos cuando estuvo en Roma, no le daban nada. A pesar de todas las dificultades que ha tenido que enfrentar a lo largo de la vida, ella no se ha dejado vencer. Gracias al apoyo de su familia y amigos, hoy la ciudad que la vio crecer la despide. Canta con orgullo el himno Aloha, diciendo un hasta pronto. Estamos seguros que la veremos triunfar. Nuestro corazón está contigo. Sí se puede.